While other folks be working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet y, como siempre, con muy especial afecto hacia nuestros espectadores de Iberoamérica. Y bien, hoy ya lo anuncié, como es generalmente costumbre, en el programa anterior vamos a hablar sobre museo de ciudad y después, naturalmente, ya de una manera más concreta y directa, un museo para Ferrol. A eso llegaremos de inmediato. Pero voy a hacer un comentario que no diré noticia, aunque para algunos pueda serlo, de que hay una exposición en el muy meritorio Museo Thyssen de Madrid dedicada a Dalí y el surrealismo. Es lo cierto que creo que fue en el año 2015 el propio Museo Thyssen dedicó una exposición a Picasso y el cubismo. Esto sería una especie de complemento de una a otra y de otra a una, que, en fin, Dalí y Picasso pues son dos cumbres de la creatividad pictórica española. Pero es bien conocido, porque una y otra vez lo dije, de mi particular debilidad por Dalí. Lo cité no hace todavía demasiado y lo volveré a citar muy de seguro en cualesquiera próxima ocasión. Bien, en este caso es Dalí y el surrealismo. Dalí y el surrealismo, ya dije hace también, hace bien poco, que a mí me parece Dalí el paradigma surrealista, el supremo surrealista, el más surrealista de todos los surrealistas. Y yo, en este aspecto, difícilmente voy a transigir un ápice. No voy a recordar, porque es muy reciente el comentario, su pugna con Breton, pero sí se me ocurre ahora, sobre la marcha, yo creo que puede ser un detalle curiosamente simpático recordar una frase que Dalí le dice a Breton. Dalí, que por otra parte tenía una admiración particular por Breton, en principio, después ya no tanto, en la medida en que el devenir de las circunstancias los fue separando, digamos, ideológicamente. En cualquier caso, yo creo que se le atragantó muy mucho a Breton el comentario de Dalí cuando le confiesa, de una manera cuasi cómplice, haber tenido sueños eróticos con Adolf Hitler. Yo creo que era una provocación de Dalí, manifiestamente, que yo creo que asimiló regular André Breton. En cualquier caso, la exposición Dalí y el surrealismo, que, como digo, está en el Thyssen de Madrid desde hace unos días, acoge también, naturalmente, otros pintores, entre ellos con una especial aportación gallega a través de Urbano Lugris, Urbano Lugris González, Eugenio Granel y me parece que algún otro. Y también, por cierto, con aportación complementaria hispanoamericana, a través de Mota, el chileno Mota, y de Bifredo Lan, el cubano Bifredo Lan, que son dos aportaciones de sumo interés también. En fin, en todo caso, Dalí y el surrealismo en la colección Abanca, que creo que no lo dije, pero es en la colección Abanca, Museo Thyssen-Bornemisza,
en el Paseo del Prado de Madrid hasta el 27 de enero del próximo año, con acceso gratuito. Desde luego, si podéis, no dejéis de visitarla. Y bien, vamos con lo que hoy ha de ocuparnos en conversación. Ya dije, un museo para Ferrol, un museo globalizador o, en su caso, la alternativa de varios museos. Ya se verá lo que hablamos, atendiendo a cada uno, atendiendo, quiero decir, cada uno a un determinado orden temático. Claro que, acogidos todos ellos, eso sería lo razonable, a un sentido de unidad como denominador común de ese concepto museo de ciudad. Y bueno, es de interés previo hacer un comentario, muy sobre todo atendiendo a la presencia de nuestro invitado de hoy, sobre los antecedentes que van a ilustrar precisamente esta conversación. De lo que voy ahora a apuntar, nos va a dar noticia nuestro invitado, más pormenorizada si cabe, enseguida. Pero se ha de decir que hace ya cuestión de un par de años, Guillermo Llorca Freire y Juan José Burgoa Fernández redactaron un texto explicativo sobre los fundamentos que aconsejan y hasta exigen un museo para la ciudad de Ferrol, un museo naturalmente donde se recojan todas aquellas circunstancias de carácter histórico, sociológico, antropológico, artístico, etc. Bien, este documento fue firmado por muchas, prácticamente la gran mayoría, nos lo podrá confirmar ahora mismo, ya digo, nuestro invitado, asociaciones culturales de la más diversa condición desde el punto de vista social, económico, ideológico, en fin. Y fue naturalmente entregado oportunamente al alcalde de Ferrol, al concejal de Cultura, a la concejala de Patrimonio y, en definitiva, a todos los grupos políticos, en su caso, a cada uno de los responsables, de los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento ferrolano. Como tendrá ocasión de confirmarnos nuestro, insisto, invitado, en todo caso, hasta hoy, silencio administrativo. Bueno, quiero decir, no contestaron, nadie contestó, pero nadie es nadie, y no contestó nada de nada, nadie, que yo creo que es ya muy expresivo de lo que ocurrió. Pero, en fin, en todo caso, desde estos fundamentos vamos pues a conversar fundamentalmente sobre esa necesaria conveniencia de disponer de un museo de Ferrol. Ya veremos si coral y, o unitario, perdón, quiero decir coral y unitario, o bien dividido por órdenes temáticos diferenciados. Y para hablar de esto me acompaña hoy, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí ya le vamos a entrar dentro de un momento a toda esta historia, ¿verdad? Y es nuestro invitado hoy, Juan José Burgoa Fernández, capitán de navío en la reserva desde el año 1991. No sé si me va a apostillar él que retirado. Ya se verá. En todo caso, diplomado en estadística e ingeniería nuclear, aunque estas disciplinas de actividad creo que le caen ya un poco lejos. Digo, en la perspectiva del tiempo. Se ha de decir también que es un avanzado y muy minucioso catalogador de cruceiros y de petos de ánimas a través de toda la geografía de Galicia, tanto que seguramente pasan ya de largo los 2.000 que tiene constados en su archivo fotográfico con descripción pormenorizada y certera. Y bueno, muy sobre todo en los últimos años,
vino ocupándose de la investigación histórica, precisamente de ámbito local, de lo genuinamente ferrolano, en muy variados asuntos de particular interés. Y de todas estas variadas disciplinas, desde los cruceros y hasta hoy, publicó diversos libros bien conocidos que resultan vivo testimonio y expresión de su meritoria labor al caso. Por demás, tengo que decir que nos conocemos Burgoa y yo en trato abierto y cumplido y cordial desde hace muchos años. Tantos como que puedo recordar, también él seguramente, aquellos iniciales primeros años 90 del siglo pasado, cuando en alguna medida patrociné yo mismo su primera colaboración en la revista Ferrol Análisis, precisamente para escribir sobre cruceiros. Y la verdad, muy bien podría decirse que allí empezó todo, para él digo, claro, de su nueva vida al margen de la milicia, porque andaba por entonces con esa historia por ahí. En fin, y por allá que le van ya casi 25 años, o sea, bastante más que que la medida del tango. Por cierto, digo del tango, de lo que Burgoa es no poco especialista. En fin, cualquier día le entramos a los tangos. Bienvenido, Juan Burgoa, ya lo sabes, un placer recibirte. Pues muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por la presentación. Y aquí estamos para lo que haya menester. Me gustaría hacer una postilla. Me gustó mucho lo que hablaste sobre Salvador Dalí, pero quería contar una anécdota que se cuenta en la vida, adelante. Que es la anécdota de Salvador Dalí hablando de Picasso. Salvador Dalí en una ocasión dijo que Picasso era un genio y él era un genio. También dijo que él era español y Picasso era español. Y por supuesto que Picasso era comunista y él tampoco. Sí. Lo cuento aquí porque me hizo mucha gracia esa, una frase casi borgiana, vamos, de curiosa, sí. ¿No? Lo comentamos no hace tanto aquí, ya. Y es verdad, eso fue una muy célebre frase. Una frase borgiana, casi de Borges. Sí, que pronunció en una conferencia en Madrid multitudinaria y que tuvo unos efectos importantes, aparte de que él, ya lo dije entonces, lo diré ahora por el comentario que haces, él tenía una particular admiración por Picasso que era mutua, y Picasso por él. Sí, sí. Y Picasso por él. Bueno, pues a ver, si te parece, vamos a empezar más o menos como teníamos previsto, por definir museo de ciudad, es decir, no de la ciudad de Ferrol en concreto, sino el concepto de museo de ciudad, quiero decir, las características que lo conforman, los fines concretos a los que sirve, acaso algo ya sugeridos hace un momento. Y podrías mencionar también, si te parece, algunos ejemplos de entidades urbanas más o menos próximas que, digamos, si no idealizan, por lo menos aproximan el concepto de museo de ciudad, ¿no? Así que, adelante, Juan. Sí, bueno, yo hablaría de un museo de la ciudad en términos genéricos, que abarcase, no solo lo que conocemos por un museo del patrimonio cultural, histórico, artístico, como puede ser la pintura, la escultura, la historia, sino también incluso los usos y costumbres. O sea, que abarcase todo eso, si es posible, y si se encuentra que nosotros en la propuesta, de la que has hablado muy bien y que hemos elevado al alcalde, no decíamos el sitio donde podría ser, porque reconocemos que es un sitio complicado, que es un sitio grande sobre todo, y el ayuntamiento es el que dispone de los edificios. Sí, a eso del emplazamiento nos referimos. Por eso, como no tal, entonces pues mejor hablar de un museo que podría ser un museo de la ciudad siempre que cupiesen esas cosas que decimos, la parte histórica artística, pero también la parte de usos y costumbres. Y entonces me refiero a otra cosa que has citado tú, que se pueden poner ejemplos y lo tenemos muy cercano. Un museo, y además yo le recomiendo a mucha gente que vaya a verlo, es el Museo de Betanzos. El Museo de Betanzos es un museo que no solo tiene una parte interesantísima desde el punto de vista histórico y artístico, la pintura, arqueología, historia antigua, sino que también pues vemos allí desde un sillón de un dentista hasta los útiles de trabajo de un afilador. Es decir, que es un poco todo ese conglomerado. En Ferrol me referiría que sería un museo no solo de la artístico, sino un museo de la ilustración, del modernismo y, por supuesto, de las particularidades propias de Ferrol. La Semana Santa, las rondallas o repitas, como queramos llamarle, la cultura obrera, cultura del trabajo, como queramos llamarle, la emigración, todo eso que estuviese reflejado. Evidentemente, todo eso ocuparía mucho sitio. Entonces, eso ya habría que discutir si se hace primero lo que es
un museo, digamos, histórico, y luego a lo mejor complementarlo con otros museos. Eso ya es más el ayuntamiento que tendría que definir por el aspecto del espacio disponible, claro. Sí, a eso le entramos ahora. Bien, a ver, bueno, por cierto, una breve apostilla que me gustaría a mí pensar que tuviera un carácter simpático. Decías tú si las rondallas o las pepitas. Es muy curioso porque de siempre se llamaron las rondallas de las Sí. Para distinguirlas de otras rondallas que hay en muchas Claro, partes. claro, claro. Claro, Solo son pero... lo cual es imprescindible, en efecto, para distinguirlas. Es Ya. decir, Pero para que conseguir que firmase, como tú No, dices, no, que las sí, que diferentes sí. asociaciones, Claro, hubo que claro. buscar la palabra Claro, adecuada no en lo cada sé. momento, Me lo porque dijiste tú, firmaron claro. asociaciones desde la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro. Entonces, Sí. para lograr, que es la primera vez que firman 16 asociaciones de Ferrol, prácticamente la más importante es menos una, firmaron todas. Entonces, para conseguir que firmasen todas, no fue fácil conseguirlo. Nos costó trabajo a Guillermo y a mí rectificar el texto, que es un texto sencillo, pero nos costó trabajo hacerlo y lo hicimos. Sí, perfectamente. Bueno, a ver, ¿le quieres entrar así algo Al concepto, digamos, a lo que te de parezca, a lo que te parezca? museo de ciudad? Sí. El ejemplo que pones tú es el museo de Digamos. Betanzos, que tendría esas dos dimensiones, digamos, la artística del Museo Clásico de Bellas Artes y otra, diríamos, de Usos, antropología cultural, sí, usos y ¿no? costumbres, Como, como llaman también en algunas ocasiones. porque eso muchas veces está por separado. En Santiago está el Museo del Pueblo Galego y Sí. después están, pues, el Museo ¿cómo se llama? De arte contemporáneo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, está la cosa Sí, como mucho evidentemente, más sí. diversificada, Sí. porque ni siquiera hay Museo de Bellas Artes, propiamente dicho, sino que hay el arte contemporáneo y hay de la Están catedral intentando en la Ciudad de la Cultura hacer hacer algo uno ahí y tal, más pero unificado. bueno, ahí el... Yo me imagino que cuanto mayor es el patrimonio, más difícil es hacer una cosa Por unificada. supuesto, por Sería supuesto. más fácil unificar en Ferrol, que al fin y Sí, al cabo. evidentemente. Y Sí. además él también dice el problema para mí del espacio, o sea que Claro. para poner todo esto, si ponemos una sala dedicada a la Semana Santa, otra a las rondallas de las Pepitas, tal, o sea, esto crecería porque Ferrol tiene muchos restos del modernismo, de la ilustración, incluso restos arqueológicos, restos Sí, medievales, o sea que hay restos cosas de mucho interés en Ferrol, de la muralla, de de los las murallas y castros, mucha pintura que algún día alguien, el ayuntamiento nos está ofreciendo en pequeñas dosis, en el Centro Cultural, me parece que va por la quinta exposición. La colección de pintura que tiene. Pero tiene una colección de pintura impresionante de que va desde Sotomayor y Villamil a pintar otros pintores muy conocidos y la Quesada, gente por está por ejemplo. ahí guardada, almacenada, no sé cómo llamarle, cómo está. Y eso sería la base de, por lo menos, la sección de Bellas Artes La del sección de Bellas museo, Artes sería esa la y base de la de colección interés. municipal. Sí, por lo que venís diciendo, y también es mi propia impresión, yo creo que perdón, más que un concepto unitario de museo, es decir, emplazado en un sitio así, ¿verdad? En un macroespacio, yo creo que sería seguramente eso, museos Sí. con un orden temático determinado, que estuvieran orientados de tal manera que se reconociera como un todo unitario. Es decir, Aunque no estuviera todo junto. en Exactamente, efecto, en efecto. exactamente. Eso desde el punto de vista, digamos, de orientación publicitaria, de orientación de visita en su caso, Que hubiera, por ejemplo, etcétera. una De ruta de tener, museos. claro, Una ruta de museos, que que se hubiera, recomendaría, más que estuviera que claro. tenemos tres museos de Ferrol también de interés, que es el Museo Naval, Sí, bueno. Historia, el Museo de la Construcción Naval, que es la construcción del Museo del Trabajo, y el Museo de Historia Natural, que también es un museo muy digno. Y eso, como dices tú, Sí. se complementaría con una visita a todos los demás. Claro, hay formas, además, Sí. incluso desde un punto de vista, como diría yo, simbólico, Sí. numérico, nominativo, Sí. de describir una misma cosa aún ocupando espacios Sí, sí, diferentes. sí. Yo creo que esto sería lo más acertado, ¿no? En todo caso, el Museo Naval, ya que lo acabas de citar, el Museo Naval de Ferrol pasa por ser de lo mejor de España. Sí, muy Es bueno. decir, ¿no? Sí. Tú nos lo podrás Desde el confirmar, punto de vista digamos, histórico, con... es un museo muy interesante. Y Sí. en la construcción naval, desde el punto de vista técnico-constructivo, también es otro museo muy interesante. Es un poco complemento, o casi un poco la continuación de la historia del otro, ¿no? Sí, bueno, Dentro. y luego tiene algo que a mí me parece de particular relevancia, el carácter de singularidad. Es decir, un museo de pintura, con todo lo que Sí, eso hay pueda suponer muchos. de aprecio, hay Hay muchos. muchos. Museos navales no, museos navales no. Eso, en fin, es que hay que, como diría yo, Sí. resaltar lo que resulta Sí. singular, ¿no? Bueno, entonces, a ver, parece que estamos de acuerdo
en que... Hay que hacer algo. En que Ferrol se merece un museo, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, por supuesto. Y que ese museo probablemente, bueno, esto naturalmente son invitaciones a debate, nuestras opiniones no quieren conformar opinión, naturalmente, ¿no? Bueno, sugerirla en todo caso, ¿no? Pero sí, yo creo que habría mayoritariamente un acuerdo en que se tratara de diferentes locales, diferentes museos. Hombre, es más fácil, claro, locales pequeños y distribuidos un poco por todo Ferrol que no un gran... Incluso tampoco bueno. Sería descartable, esto ya es un poco más interpretable, más debatible, pero que hubiera uno como una especie de matriz superior por lo que fuera. Es decir, con delegaciones. Sí, porque, a ver, porque el Museo de Historia Natural, naturalmente, que acabamos de citar como meritísimo, pero pues seguramente no tiene una relevancia fundamental. Sí, no es localista. Claro, no es, ¿no? Entonces, en fin, pero yo creo que el debate entraría por ahí. Podríamos entonces empezar un poco a definir de una manera más pormenorizada, en lo que os parezca, ¿qué podría conformar ese museo? Es decir, eso que acabas de citar, desde la cuestión antropológica, es decir, la historia, la pintura, la sociología, los usos y costumbres, que me parece... A mí lo de usos y costumbres, además, me parece del todo a propósito, desde el punto de vista igual conceptual que en lo concreto. Es que me parece que sí, ¿no? Así que, a ver, tenemos por aquí restos castreños, época medieval. A ver, vamos a entrarle por ahí. Ya. ¿Qué tenemos para eso? Porque el Ferrol que conocemos, y que es explicable, y el Ferrol que conocen la mayor parte de los espectadores que nos hayan visitado, y los que no, ya podéis espabilar, que conviene mucho venir por aquí. Digo, la mayor parte tenemos claro que es una ciudad borbónica. Quiero decir, el Ferrol que conocemos es el Ferrol de la Ilustración, como un proyecto borbónico a propósito. En fin, esto es tan obvio que para qué... Ahora, eso no quiere decir que no haya referencias que sean fiables y certeras, y sobre todo veraces, claro, de... referencias castreñas, sí, eso, sí. De la época medieval, etc. El Ferrol de pescadores. El Ferrol, claro, claro. De la construcción naval. Exactamente. Del Ferrol obrero, del crecimiento. Del obrero, por supuesto. De pescador y agrícola. Agrícola también, pero... Sí, por la parte de canino. Sí, bueno, y Serantes, que al fin y al cabo fue ayuntamiento independiente desde el año 1940, forma parte de Ferrol. Sí, así tenemos a la Virgen del Chamorro, que es precisamente patrona de los valles y mares de Ferrol. Así es, así es. Por alguna razón lo es. Así es, de una particular devoción. Una particular devoción, sí. Una parte también yo quería un poco, hablaste de la Ilustración, la Ilustración y su complemento al modernismo, porque fue prácticamente seguido. Sí, no. Entonces, pero yo iba por partes. Habría que ir a un concepto que no sé si sería posible aquí en Ferrol, lo que se llaman los centros de interpretación. Y cuidado con la interpretación de los centros de interpretación. O sea, quiero decir que es una palabra muy, muy... Yo siempre pongo, por ejemplo, el Castro de Viladoria, que está aquí muy cerca, aquí en Lugo, pues vas al Castro y tiene un centro de interpretación anexo. Es decir, que ves el tal y ves la interpretación, digamos, después. Entonces, a lo mejor Ferrol, a lo mejor la zona de la Cuesta de Mella, que no sabe qué hacer con ello, ahí sería un buen centro de la interpretación, de la Ilustración y el modernismo. ¿Pero el centro de interpretación qué quiere decir? ¿Un complemento explicativo? Un complemento explicativo. ¿Dónde se puede hacer el contexto histórico? No de grandes materiales, ni de grandes tal, sino simplemente un concepto explicativo. Porque a lo mejor la Ilustración se explica mejor a base de paneles, a base de tal, que en referencias. Así como, por ejemplo, referencias medievales, tienes el Cristo de la Tahona, es una pieza única, o tienes otra referencia como es el Peto de Ánima de San Julián, o sea, o el escudo del siglo XVIII del Ayuntamiento. ¿El Cristo de la Tahona dónde está actualmente? El Cristo de la Tahona, yo le llamo el Cristo errante. Sí. Errante. Porque se vendió, ¿no? No, al contrario, lo adquirió el Ayuntamiento, y hizo bien, fue una buena obra de Bonifacio Borreiros, que lo convencimos de que lo adquiriese porque lo tenía el dueño. En homenaje a su memoria. Sí, dígase en homenaje a su memoria, pero bueno, fue una buena acción que tuvo. De Bonifacio Borreiros. De Bonifacio Borreiros, sí.
y se recuperó para, y lo que pasa es que ahora es un Cristo errante, porque unas veces está a la vista en el centro cultural, otras veces dice que lo van a meter en la cuesta de media, y otras veces no sé si está escondido bajo tierra. Porque se habló incluso de volverlo a colocar en su origen en, no, no sería muy apropiado, en la plaza de la Taona ya no sería, ya tuvo su historia allí. En su momento estuvo en un edificio de la plaza de la estuvo, Taona, ¿no? Y, como sí, apareció fachada. En el suelo tirado el año 1830 y lo colocaron en un edificio de la plaza de la Taona, porque es una obra del siglo XVIII y además muy meritoria. O sea, de los cruceros de Galicia, de la parte de arriba, que lo que queda, más meritorios, de mayor interés etnográfico y de, incluso de mayor interés. ¿Entonces hubo alguna vez un crucero ahí en esa placita? No se sabe dónde estuvo. Posiblemente ese crucero estuvo abajo. Estuvo en lo que es hoy el campo de San Roque, frente a la iglesia de San Francisco, porque eso tiene motivos franciscanos, tiene un Cristo, la Virgen llorando, tal, o sea que es un, son motivos muy, muy. Posiblemente estuvo allí, apareció en el suelo y alguien lo cogió y lo colocó, en la pared de la casa de la Taona. Posiblemente la Taona nunca estuvo. Bueno, pues esta referencia que, que nos acaba de dar Burgó es de particular interés, porque naturalmente ya dije en la presentación que Burgó es un experto en todo este tipo de cosas, digo de cruceiros y demás, ¿verdad? Entonces, lo que nos acaba de decir, esto habría que decir que va a misa y comulga. Que tiene una pieza de especial de interés, vamos. Claro, claro. Bueno, pues bien, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y bueno, hoy, naturalmente, nuestra recomendación de lectura, yo creo que debes de empezar tú por el tuyo, porque el mío... Sobre todo porque es una cosa que comparado con el... volumen que has traído, pues sí. Este es que hoy me puse un librito intenso. Sí, no, el mío es un librito porque yo quería precisamente aflojar un poco estas intensidades las últimas semanas. En todo caso, disculpa, vaya por delante que a mí el autor que vas a presentar, al que tuve oportunidad de conocer de una manera episódica, en el Café Gijón, en Madrid, pero ya estaba él como un esfinge, sería muy mayor, pero García Pavón me gusta especialmente. Nació en el 19, fíjate, o sea que el año que viene hace 100 años de su nacimiento. Sí. Bueno, pues mira, sea ya motivo. A mí me encanta García Pavón. Es un estilista. Estilista bastante trabajoso en su forma de. Y luego que tiene, naturalmente, el particular subrayado de la novela. Bueno, claro, de haber sido el primer, prácticamente el primer autor, por lo menos popular, de novela policíaca española. Con Plinio. O sea, a García Pavón, que bueno, es un señor que viene de estudios universitarios, que era doctor en filología y todas estas cosas, con una tesis publicada y tal, en realidad se le conoce por el personaje de Plinio. Plinio era un... policía de pueblo de Tomelloso, el jefe de la GMT. Sí, el jefe de la GMT de Tomelloso, que resolvía delitos rurales y crímenes de campo, allí con el veterinario, que no me acuerdo si se llamaba Don Lotario o algo así. Tal cual. Y allí entre ellos, y entonces hace una novela como muy castiza, pero de casticismo rural. Pero novela negra al fin y al cabo, novela policíaca, lo cual es muy original, fue un pionero, tuvo mucho éxito porque Plinio era un personaje muy conseguido y las obras eran de mucho interés y además, aparte de las hermanas coloradas, en realidad la mayor parte de Plinio son cuentos, lo cual facilita un poco, sobre todo en aquel momento, porque ahora se lleva más la novela negra larga, de mucho volumen, pero en aquel momento se llevaba más la novela policial corta y esto lo hizo más fácilmente accesible. Y además, después se convirtió en un fenómeno televisivo, porque hacía una serie allí en principios de los 70, que era de esas series así de lo rural, tipo Crónicas de un Pueblo, pero con el añadido de el misterio. O sea que mucho antes de... Y está muy bien realizada, Sí, mucho antes de Jessica Fletcher, hubo un detective de pueblo que fue Plinio y que pues lanzó a la fama a este señor. Pero yo no traigo hoy un libro de Plinio.
Tengo por casa, pero no sé muy bien dónde, un volumen que recoge todas las novelas y los cuentos de Plinio, que se llama, yo creo que se llama así, Todo Plinio. Pero no era eso lo que quería traer. Hoy quería traer, de otras cosas menos conocidas de él, este libro que también es de cuentos, porque él sobre todo escribió cuentos. Escribió alguna novela, pero sobre todo cuentos, y a mí me gusta más en el formato pequeño. Cuentos también muy originales de otra cosa en la que también fue muy pionero, pero que no se le ha reconocido, que es la ciencia ficción, diríamos ibérica, como le llaman aquí en la reseñita, ciencia ficción ibérica, que son estos cuentos. Cuentos, La guerra de los 2000 años, un libro de cuentos de ciencia ficción, eso, ibérica, que quiere decir también medio rural. Estarás de acuerdo en que el título es muy de Pavón. Sí, muy de Pavón, muy de Pavón. Entonces, son, aunque el libro aparece como por capítulos, en realidad son cuentos, como cuentos encadenados, digamos, cuentos encadenados, pero que se pueden leer prácticamente independientes. Y nada, un libro ligerito, bien escrito, muy original, porque realmente, pues, ciencia ficción ibérica, yo no sé quién más ha seguido ese camino, aunque hay, creo que en Siruela o en Valdemar, no me acuerdo dónde, una antología de la ciencia ficción española, una antología amplia. Bueno, pues este es un pionero, y evidentemente este libro, que yo no sé muy bien de cuándo es, del 71, pues es, sí, abrió una brecha antes de edad, y sobre todo contra, o digamos en paralelo, a la gran ciencia ficción anglosajona, que fue la que ocupó toda la ciencia ficción del lector español. Sí, entonces me parecía muy original este aparte libro. Aparte de que lo que acabas de decir, en fin, en todo lo que vienes encadenando, si García Pavón, además de todo lo que desde el punto de vista literario, es que yo creo que el escritor merece mucho la pena. Sí, y además es un escritor un poquito olvidado hoy. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Un poquito olvidado. Cierto. Me imagino que se podrá conseguir ver la serie esa de Plinio en internet, porque como en internet se puede encontrar casi de todo, seguramente tú si tecleas ahí. Sí, pues seguramente. Pues, sí, la sí. Serie sí. Yo ahora vi, los libros. Yo vi unos cuantos episodios, yo creo que me los vi todos. Hay una antología de los cuentos de García Pavón, él mismo hizo una antología del cuento español contemporáneo, creo que en Gredos, pero libros, pues no lo sé. No lo sé. Bueno, pues esta es mi proposición. Bueno, muy bien. Un libro, La guerra de los 2000 años, La guerra así, de los 2000 años, de Francisco García Pavón. En la edición, bueno, en la colección Áncora y Delfín de Destino, muy una literatura muy amable. Sí. En fin, y un texto muy bien escrito, porque y un García poquito Pavón, surrealista, algunos de los cuentos sí, son claro, sí. Muy muy surrealistas, sí, de escritura sí. Un poco desatada que tenía a veces. Sí, que considerando que era Thomas Johnson sí. No está mal, ¿no? En fin, esto espero que se entienda debidamente. La España profunda sí, también puede ser surrealista, exactamente. Anticipativa y policiaca. Bueno, pues yo por esta vez no voy a recomendar un libro de literatura en el sentido esencial, directo y aunque por otra parte está bien escrito, pero eso es otra cosa. Voy a recomendar una biografía de Franco, del general Franco. Franco, ese hombre. Bueno, ese era el título de una película sí. Que conmemoraba por otra parte los llamados 25 años de paz, creo que era el año 66 más o menos. Cuando se proyectó, y yo creo que esa película la vimos todos, porque fue, en fin, todo un alarde sociológico. Bueno, pero en todo caso eso no es lo que nos ocupa. Aquello era, en cierto modo, una película propagandística, explicablemente, por otra parte, ¿no? Bueno, esta es una biografía, a mi juicio, se sostiene lo de pondré pie. Así, lo pondré así, que hoy no tengo mucho inconveniente, a mi juicio, al mío, claro está, pero es sin duda la mejor biografía sobre Franco. Que hay millones, bueno, millones no, pero cientos. Sí, hay muchas. De hecho, me voy a referir a algunas de ellas en un sentido u otro. Hay otras, naturalmente, también meritorias. En realidad, a mí me interesa esta particularmente por un motivo, porque creo que es la más completa. Porque se reconoce, yo la reconozco como la más pormenorizada, la que recurre a la anécdota. Por ejemplo, ahora puedo dar lectura a alguno de estos párrafos.
Eché en falta yo en otras biografías de Franco, meritísimas, pero eché en falta cuestiones que yo me sabía y que naturalmente el historiador se las tiene que saber, ya que me las sé yo. Es decir, parece un correlato razonable, ¿no? Anécdotas de cierta entidad. Pero a mí me parece, claro, es que me parecía a mí que eran muy subrayables para el reconocimiento último de la personalidad de Franco, y no se citaban. Aquí sí se citan, desde luego yo creo que se citan todas las que a mí me interesaron de particular, en particular. Por ejemplo, si tengo oportunidad, leeré brevemente el párrafo que lo cita. Pero, por ejemplo, algo que creo que hablé contigo en alguna oportunidad, unas comidas que tiene con Madariaga, con Salvador de Madariaga, en los años 30, mediados, pero antes de la guerra, como es natural. Es sobre la democracia orgánica. Claro, sí. Es Madariaga el que le explica el concepto de democracia orgánica. Y no solo es que le explique el concepto, que se lo explica, sino que le hace mención de por qué es así. Franco se queda con el concepto y después lo va a aplicar. Naturalmente estaba bien lejos Franco de saber que, en fin, que iba a participar un año y pico más tarde en una guerra civil con todas sus consecuencias, pero después ya, después de la guerra civil y una vez instaurado su régimen, naturalmente él después hubo un momento, ya cuando las perspectivas de carácter económico lo permitieron, pues incluyó el concepto de democracia orgánica porque sin duda se acordó de lo que le dijo Madariaga. Se había hecho mucha rechifla por parte de los simpáticos respecto a lo de democracia orgánica, pero claro, no era ninguna broma. Era un concepto que estaba muy de moda, que estaba próximo, digamos, filosóficamente a Ortega. Por eso a Ortega algunos lo tachan de filofascista. Bueno, porque tenía un elemento elitista que le interesaba en su visión jerárquica de lo que tenía en España, Franco. En efecto. Y era lo que tenía un poco en común con el elitismo de Ortega. En efecto, en efecto. Bueno, pues Madariaga le explica esto. Y como esto, algunas otras cosas. Por ejemplo, mención a la referencia, esto es anecdótico, esto ya no tiene mucha influencia respecto a la trayectoria de Franco después, durante toda su vida, pero por ejemplo, a ver si también tengo oportunidad de leerlo, si no aparece ahí, la mención al parentesco que Franco, de una manera, digamos, en tercer o cuarto grado, pero tiene con doña Emilia Pardo Bazán, precisamente la del Pazo de Meirás, mira por dónde. Es decir, era pariente por línea materna. Yo es inequívoco, primera persona, pronombre personal de primera persona. Yo estuve todavía hace no mucho en el museo de doña Emilia en Coruña, le hice el comentario a la persona que pasa por ser el guía, y además lo hace bastante bien, ¿eh? No diré que no, pero no tenía noticias de esta circunstancia. Bueno, a mí me parece que esto son cuestiones importantes, ¿no? Más o menos anecdóticas. Bueno, pues todo esto lo recoge, además de una sólida biografía. No lo recogen otros historiadores, repito, también meritísimos. ¿Qué opinión tienes de la biografía de Preston? Pues es uno de los que iba a citar como porque es la típica con la que te vas a comparar, sí, ¿no? Sí, la sí, típica claro. Gran biografía de sí, mucho. Sí, sí, vamos a ver. Yo creo, voy a citar las que me parecen notables, sobresalientes incluso, de mucho mérito, y cuáles me parecen prescindibles de todo punto. Es decir, pero me imagino que no te refieres a las literarias del estilo de la autobiografía de Montalbán, sí, o, claro, o la de Umbral, pues, que es una maravilla estilística, pero bueno, que es como biografía. No, a la de Umbral no me iba a referir. No. A la de Vázquez Montalbán sí, porque Vázquez Montalbán, bueno, pero a ver, en fin, vamos por partes. Es decir, por responder a tu pregunta, las que me parecen a mí más notables, y en fin, puedo despistarme de alguna, pero las más notables me parecen a mí una muy breve empaginación, pero muy bien escrita, muy esencializada y muy pertinente, la de Juan Pablo Fusí. Me parece muy interesante esa biografía. También la de Preston, que acabas de citar,
La de Moradiellos, además, me parece, diría que casi ejemplar. La investigación que hace Moradiellos sobre la figura de Franco, desde el punto de vista documental, desde luego, la aportación indagatoria de Ricardo de la Cierva es también muy importante. Yo además tuve ocasión de conocer a un miembro del equipo de documentalistas de Ricardo de la Cierva, con lo cual tengo una noticia de bastante primera mano de cómo era la historia. Y la verdad es que de la Cierva era de un rigor en el tratamiento documental, repito, incuestionable. Tanto que, curiosamente, los que lo descalifican, claro, lo descalifican porque seguramente no tienen documentos opositores. Tenía una conclusión, digamos, ideológica de derechas, Ricardo de la Cierva. Sí, claro, entre otras cosas, porque le mataron a su familia en Paracuellos. Es decir, pero tenía una posición de esas características, pero tenía un sesgo de ecuanimidad importante. Por cierto, sí tengo que decir que Ricardo de la Cierva, precisamente acreditando ese carácter documental, sí no mencionó de una manera expresa que yo recuerde, en la vinculación con doña Emilia Pardo Bazán, pero brindó en una de sus historias, en una, perdón, de sus biografías sobre Franco, un árbol genealógico. Y ahí aparece por la vía de los Andrade, naturalmente, ¿no? Es decir, de la Cierva de derechas, claro. Y Paul Preston de izquierdas. Es decir, esto es, en fin, es muy evidente, ¿no? Pero es que además no hay un Franco, hay muchos Francos. Esto es muy importante de cara a la investigación histórica, a las referencias biográficas. No es lo mismo el Franco africanista que el Franco ya en la República, al que le cierran pronto la Academia Militar de Zaragoza. Y lo mantiene bajo sospecha y prácticamente en pura vigilancia, que el Franco que no acaba de sumarse de ninguna manera al alzamiento para desesperación de Mola, el general Mola, el director, que acabó por decir: pues con Franquito, sin Franquito nos vamos a levantar, algo así dijo más o menos. Claro, a Mola le interesaba la participación de Franco, el lanzamiento por razones obvias, porque el prestigio de Franco ante la oficialidad era impresionante. La oficialidad que él, bajo su dirección, había precisamente patrocinado la Academia Militar, había dirigido la Academia Militar. Bien, pero cualesquiera de estas biografías, como digo, la de Juan Pablo Fusí, la de Moradiellos, la de Ricardo de la Cierva, la de Paul Preston, que es un trabajo meritísimo el de Paul Preston, un poco resabiado de izquierda, claro, y de la Cierva de derechas, como acabo de explicar. Pero ahora bien, a mí me parece esta la más completa por cuanto acabo de citar. Y naturalmente, todos los autores que acabo de comentar, todos ellos, y sus glosas biográficas respectivas, naturalmente están del todo alejadas tanto del perfil hagiográfico de la biografía de Arrarás, de Joaquín Arrarás, escrita durante la Guerra Civil, que por igual ajenas al tono infame con que se despacha José Luis de Vilallonga en El sable del caudillo. Y siento decir esto de Vilallonga, de verdad, de Vilallonga, un dandy, un bon vivant, un galán de películas, varias y notables, como Desayuno en Tiffany's, Sí, nada menos con Audrey Hepburn. es la única de la que me acuerdo, ¿eh? Que salvo Bueno, él. pero a las órdenes de Berlanga, en Patrimonio Ah, bueno, sí, el Nacional, Patrimonio Nacional, claro, por sí. supuesto, por supuesto. Pero yo siempre vi, a salvo esto,
con simpatía a Vigas Llobre, porque era un hombre naturalmente de unas maneras y una ecuación refinada, muy evidente y muy conforme a su clase. Bon vivant, lo dijiste. Bon vivant, sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Pero es que el sable del caudillo es un degradante ejercicio de vileza, a mi juicio, que le adorna escasamente. Y que, por cierto, tal vez obedece a turbios o oculte, turbios o neblinosos conflictos psicológicos. Esto podría explicar por qué, pero alargaría el comentario. Ahí lo dejas. Claro. Y en fin, tampoco es un dechado de virtudes indagatorias para conclusiones de recta intención la autobiografía del general Franco de Vázquez Montalbán, que ya medio sugirió Emilio hace un momento, cuyas pesquisas al caso aquí, en Ferrol, es conocido, se redujeron a hablar con un librero del que sabía antemano que le iba a contar y seguramente darse un homenaje con la cocina gallega. Él, Vázquez. Claro. A mí ya es de ver que no me gusta este Vázquez Montalbán metido a historietista. Ni tampoco cuando se pone sesudo y estupendo y se atreve en recrear cosas como su peculiar sentido de la libertad. Que ya sabemos que es una especie de bocadillo del marxismo-leninismo, o sea, la libertad preta por ter, según qué geografías y en qué circunstancias. En cambio, si me gusta muy especialmente el Vázquez Montalbán, ese es el que me interesa, y además mucho, cuando se dedica a la literatura, a la narración de sus cosas, a las andanzas noir de su Carvalho. El... ¿Qué no existiría si no fuera por Plinio? Ah, bueno, pues mira, por ahí anda. Pero bueno, sí. Pepe Carvalho, ¿verdad? Sí. Pepe Carvalho. Ese Vázquez Montalbán sí me interesa. Bueno, volvamos a lo que realmente... Sí, porque Pepe Carvalho, aunque él lo escribe con LH, es gallego. Sí, sí. Vamos, de sí. Familia, de origen él, gallego. Él lo escribe a la portuguesa. Sí, ¿no? Él lo escribe a la... Claro. Con algún gallego de los que habló, pues lo convenció de que lo escribiese. Pero él no quiere hacer un personaje de familia portuguesa, quiere hacer un personaje de raigambre gallega. Sin duda, sin duda. Además es muy evidente. ¿No? Bueno, pues nada, en fin, Franco, una biografía personal y política de Stanley Payne y Jesús Palacios, como digo, recomendabilísima. Esta que muestro es una edición de Espasa del año 2014. En fin, compradla, leedla y tendréis, así lo creo, un reconocimiento cabal, más próximo y certero de quién realmente fue en la historia Francisco Franco Bahamonde. Sin duda, la personalidad histórica ferrolana más sobresaliente y reconocida, con diferencia en todo el mundo. En fin, si no tenéis nada más que decir, no. Pues hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, y ya vamos con lo nuestro, que naturalmente ya te vas dando cuenta que el tiempo se abrevia, sí, sí, pero sí. En fin, de todos modos, le vamos a entrar a lo nuestro, bueno, a continuar realmente, ¿no? Uh-huh. Estábamos en la consideración de los museos... De los centros de interpretación, sí, y de sí. Los museos parciales también. Sí, que por cierto, tú decías algo, y lo decías de una manera, en fin... con cierto toque de subrayado irónico, pero es muy cierto que, bueno, a ver qué interpretación, claro. Claro, sí, no, sí, es que claro. Es la palabra... Es que depende de qué, es ¿no? Nueva y está de moda ahora, y entonces hay que tener cuidado con esa palabra. Sí, hay palabras sí, como sí. Lo de contenedor cultural, o sea... Sí, sí, justo. Cultural, justo. La cultura no se contiene, sí. Se contiene la salsa de tomate y otras cosas, sí. Pero la cultura, llamarle contenedor cultural, la cultura es incontenible, por definición. Pues esto es un programa pues, cultural. Por eso, y la interpretación, eso, también... Depende de lo que interpretes, ¿no? Pero bueno, yo entiendo por eso una cosa cercana a lo que vas a ver y que te, de alguna manera sea como una introducción
a priori para verlo o a posteriori para asimilarlo después. Bueno, sin duda. Bueno, vamos a idealizar un poco, con, en fin, dándole un poco de agilidad a la cosa. Vamos a idealizar un poco, es decir, vamos a poner museos, esos museos que dijimos, que formarían parte del concepto unitario, ¿no?, de museo. Es decir, por una parte, estábamos en lo de, o sea, ¿hay restos castreños y referencias medievales suficientes? Pregunto. Más bien pocas. Más bien pocas. Más bien pocas. Sí, así me lo parecía. Pero más bien pocas. Que nos lo dijeras. Pero bueno, lo cual no quiere decir que, naturalmente, las que pueda haber, que se ofrezcan, ¿no? Bueno, citabas hace un momento la Ilustración y el Modernismo. Yo creo que esto sí es fundamental. Sí, lo que pasa es que tampoco tiene unas referencias, digamos, muy de colocar dentro de un museo. O sea, más bien es la ciudad en sí misma. Sí, y tal. Sí, claro. Todo es la arquitectura lo que la hay. La arquitectura, exactamente. Claro, es que la arquitectura, el diseño y todo lo demás. Y eso no se deja meter. No se deja meter. Por eso el centro de interpretación, de alguna manera, que podría ser precisamente la muestra de Mella, y no dedicarlo como querían a la Semana Santa. La Semana Santa, yo veo otro sitio clarísimo, Museo de la Semana Santa, si lo veo mejor, sería en el antiguo hospicio. La parte baja, que está todavía sin restaurar, sería un sitio ideal, primero, por proximidad geográfica a los puntos de la Semana Santa, que son la Merced, la Iglesia de Dolores y tal. Y que serviría, por una parte, como lugar donde guardar las imágenes que no están en las iglesias, y como museo. Entonces yo he hablado con Carreño, que es el presidente de la Factoría de Ferrol, sí, y tal, sí. Y creo, entiendo que sería el sitio ideal. Te pongo un ejemplo, museo de la Semana Santa, que sí es interesante, Ferrol. Bueno, el Museo de la Semana Santa me parece inexcusable. Pero ya, pero no era muestra de Mella. ¿Tú no ves la muestra de Mella? No, a ver. No, pero ya se verá, quiero decir. Ya. Lo que acabas de sugerir, por ejemplo, pues podría ser. Hombre, yo creo que lo que tiene que ser es un museo bien emplazado, claro, que tenga la dignidad. Y que, que tenga las dos funciones, de museo, prácticamente todo el año, y durante la Semana Santa incluso, lugar de guardar las imágenes, que se luego sale, porque ya sabéis que muchas de las imágenes no están en las iglesias, están en lugares fuera de las iglesias. Por cierto, y esto es una curiosidad brevísima, pero sí. ¿Qué te dijo Carreño a todo esto? Pues, ¿a esa sugerencia? Pues me miró y no me dijo nada. O sea, dijo, bueno, es una cosa a pensar, simplemente. Bueno, pues en eso estamos. Sí, sí, sí. Y además, sí. Cuando nos dice que hay en Ferrol que merecen por su calidad una rehabilitación, sí. Pues el ligar esa rehabilitación a un uso. Sí. Pues es un acicate. Sí, el hospicio ya sabes que está rehabilitado la mitad superior, la, sí, que la calle Sol. La parte de abajo no. La parte de abajo no, pero la parte de arriba está rehabilitada, pero tampoco está usada. Eso sí que es un contenedor. Contiene, pero no sabemos de nada. Dónde contiene. Contenedor vacío. En cualquier caso, no, seguramente nos dará tiempo, ¿no? Ya se verá, pero lo del emplazamiento ya se verá. Pero sí podemos, por ejemplo, ya tenemos el de Semana Santa. Que esto es incuestionable, quiero decir, está claro. Pintura y pintores ferrolanos, esto justificaría perfectamente otro no, de largo. Un museo de Bello Piñeiro, o un museo Bello Piñeiro. No, el Museo Bello Piñeiro fue el nombre que le dieron a todo que agruparon en su día para llevarlo al centro cultural, pero no existió como tal. Ah. Existió la colección, lo que pasa es que después se diseminó. Porque yo había oído hablar del Museo Fue una obra de Segura Torrella, sí. Que casi perdió la salud en eso. Juntó todo y luego se diseminó. Y entonces la idea que hubo en su día, cosa que creo que tiene problemas de humedades y tal, el centro cultural se podría dedicar la parte antigua a museo y la parte nueva a nuevos grabados, todo lo que haya nuevo, ¿no? Exposiciones, pero la parte antigua bien rehabilitada podría ser una buena sala de exponer lo que tenemos de pintura, que es mucho y bueno, No, a eso quiero referirme. Quiero decir, desde el punto de vista conceptual, pintura y pintores ferrolanos, sí. Yo creo que sería también inequívoco. Sí, sí, ¿no? Y yo lo veo el centro cultural. Inequívoco. Y Semana Santa. Bueno, después ya tenemos el Museo Naval, eso ya está. Sí, sí. El concepto de industria naval está un poco, ya está recogido. Está recogido, sí. En el Museo de la Construcción. En el Museo de la Construcción. Sí, sí, está como al lado del otro. En efecto. Entonces, a ver, esto de. Esta otra parte ya me parece un poco más. Complicada, por decirlo de algún modo, de acoger, ¿no? Eso de el patrimonio industrial y comercial.
que le llamas así, ¿no? Es decir, la cultura del trabajo, la memoria obrera, sí, entonces son la emigración, eso sí que es un poco complicado, pero a eso me refiero, es un poco complicado, eso claro. Sería, eso es un totum revolutum, sí, a lo mejor que no es fácil tiene que haber uno del totum revolutum, sí, pues es decir, hay todo, sí, ¿no? Sí, todo porque no lo digo porque es que resulta difícil, es decir, no sé, lo que acabo de decir, las rondallas, justamente. Claro, son músicos costumbres. La música, manifestaciones deportivas. Sí, sí, claro. Yo sabes un edificio que veo, pasa que me fui a una mercadería, como museo, el edificio de correos. Llevar correos a Hacienda, hay un edificio de Hacienda que está sin usar, la calle Magdalena. Llevar ahí correos. Y correos tiene todas las características de un edificio centrado para hacer un museo. Hombre, ahí. Es eso, evidente. Eso es un sueño. Sí, no, a ver, es evidente que el edificio de correos, un pazo gallego, en fin, con una prestancia. Por eso te digo, inequívocamente. Pero decir, claro, sí, sin duda. Y trasladar correos, pues al edificio de Hacienda, que está sin usar, que es un edificio muy amplio, en la calle Magdalena, lo conocéis, ¿no? Me doy cuenta. Pues en la calle Magdalena, sí. Detrás de lo que sos, casi Oslo, es casi es que, detrás de Oslo, sí, eso ya, lleva muchos años, sí. Y creo que es propiedad municipal, creo. Sí. Bueno, en todo caso, una descubración que hice yo. No, creo. Pero en todo caso, lo que acabas de decir, o sea, lo que no creo que nadie niegue es lo a propósito de un edificio como el de Correos. ¿Cómo se pudiera resolver? Claro, porque eso ya es una función pública muy, muy importante. Claro. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en líneas generales, porque lo del emplazamiento no lo vamos a resolver, lo hemos sugerido. Eso es la misión del concepto. Yo creo que el concepto está bien, en general, yo creo que el concepto está bien esbozado, en líneas generales. Como ya tenemos que ir cerrando, el tiempo se fue, ¿no? Oye, por cierto, hemos hablado de escritores. Hay escritores ferrolanos que se merecen un museo, ¿no? Ese es el problema, ese es el Ferrol fuera de Ferrol. Todo el Carballo Calero está fuera, está en Santiago. Todo el Torrent de Ballester está en Santiago. Todo lo de Sisto Seco está fuera. O sea, todo el López Seoane. O sea, todos los escritores de Ferrol, todo está fuera de Ferrol. Ese es el Ferrol fuera de Ferrol que de alguna manera habría que recuperar, pero ¿quién lo recupera? Me parece que nunca hay un Ferrol así de interés de Rubio Bancia, que fue el único que su familia lo cedió aquí. Prácticamente todo, fíjate. Sí, pero además tiene, a ver... Hombre, además, Torrent de Ballester, Centro Cultural Torrent de Ballester, en la calle del Franco, me parece que es en Santiago, he ido a verlo, está cerrado. Todo lo de Carballo Calero está en el Parlamento de Galicia, cerrado. Más lógico que venía aquí. Pues en Carballo Calero, en el Parlamento de Galicia, cerrado. Y así te puedo citar a 15 escritores, todos ellos fuera de Ferrol. Bueno, yo... Incluso Fontena Leal. Sí, en Cuba. Esto no podemos ahora pararnos. No, eso... Pero de todos modos, es un punto a notar, ¿eh? Sí, por supuesto. Y además lo de Torrente... Pero lo que ocurre es que lo de Torrente forma parte de una voluntad expresa de Torrente. No se lo... Claro... Voluntad expresa, manifestada, explicablemente, porque dijo lo que va a hacer este personal, digo así, ¿no? En sentido, ¿verdad? Castizo. Carballo Calero lo mismo, muy claro, importante, entonces, en el Parlamento de Galicia. Claro, ¿no? Claro. En fin, pero que sería otra cosa, sí, que nos podría... exigiría, yo creo, que un casi otro monográfico. Bueno, brevísimo comentario, 2-3 minutos, no más, porque ya no tenemos, bueno, simplemente... para una circunstancia... Vamos a ver, los espectadores que nos siguen habitualmente... Sabéis que hemos dedicado algunos programas a comentar de una manera más o menos crítica. En todo caso, le dedicamos un programa en concreto al concepto de la aspiración de Ferrol a ser declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Bueno, como ya lo hemos comentado, yo recuerdo una postilla ahora de Guillermo Escrigas, que había participado en aquella ocasión, y que dijo: difícilmente Ferrol puede ser ya reconocida Ciudad Patrimonio de la Humanidad una vez que fue reconocida La Coruña, porque en distancias geográficas próximas parece ser que el criterio
de quienes deciden esto, pues condiciona mucho. Bueno, sea o no así, en todo caso, yo era por hacer memoria de lo ocurrido, de lo que habíamos comentado ya, en todo caso sé que Burgoa tiene ganas, y yo también, de que él hable respecto a esto, lo que quiera decirnos en dos o tres minutos. Muy brevemente, yo estuve presente cuando era en enero del 2001, se reunió la Academia de Bellas Artes de Coruña, con el Ayuntamiento de Ferrol, en aquella época era Jaime Bello el alcalde, y se dieron los primeros pasos. Desde aquel momento hubo una etapa de trabajo, más mal que bien, pero que se han gastado casi 2 millones de euros prácticamente para nada, prácticamente para nada. Entonces yo tengo varias opiniones sobre eso. La primera, para una cosa sea patrimonio de humanidad, primero tiene que ser patrimonio de la ciudad. Y los 50 bienes que se fueron inventariando, muchos no son patrimonio de la ciudad, muchos son de la Marina, otros son de Bazán, o sea, no son también patrimonio. También la primera, escrita. Patrimonio, patrimonio de la ciudad primero, sí. Y después que patrimonio. No eran, que segundo, la gente que trabajó, incluso algún amigo mío, algún compañero, que trabajaron muy seriamente en el tema de documentación y tal, hicieron una labor muy buena, pero totalmente aislada. La ciudadanía no participó, las asociaciones culturales estuvieron al margen, la Marina no quiso saber nada y la universidad no sabe, no contesta, estaba ya allá lejos, tan lejos ni tan cerca de Ferrol. Entonces fue una labor totalmente, y tengo que decir que fueron 4 o 5 los concellos o las corporaciones municipales de todos los signos del mundo que pasaron por ahí y no dieron pie con bola. Y eso está en estos momentos francamente difícil, una de las razones por las que dices sigas, y porque ha pasado el tiempo y no se ve que haya avance. Se han gastado 2 millones de euros, se ha encontrado una gran documentación, pero no se han hecho los planes de uso de los edificios, son 50 bienes, bueno, no sé, se ha hecho muy poquito. Eso es mi opinión. Bueno, pues, es patrimonio de la eternidad. Patrimonio de la eternidad. Bueno, pues yo creo que es un cierre perfecto al programa de hoy, sin perjuicio naturalmente que sea un punto y seguido, que en una próxima oportunidad, si la hubiere, podemos volver sobre esto, ¿no? En todo caso, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía eres tú. Y hoy me voy a referir a la personalidad intelectual y poética de un escritor levantino, Juan Gil Albert Simón, nombre que desconozco por qué lo adoptó de este modo, pero yo creo que la gran mayoría de la humanidad no sabe que se llamaba Juan de Mata Gil Simón, y él se puso Juan Gil Albert Simón. Claro, por la misma razón que yo me pongo otras cosas, y otros se ponen lo que les parece. Pero bueno, que Juan Gil Albert no era su nombre de pila, lo digo como curiosidad simpática, ¿no? En todo caso, nacido en abril de 1904, el 1 de abril, en Alcoy, Alicante, murió en Valencia en 1994, el 4 de julio. Poeta, escritor, ensayista, miembro de la alta burguesía de la época, cofundador de la revista Hora de España durante la Guerra Civil, estuvo en un campo de refugiados en Francia, precisamente después de la Guerra Civil, volvió a España en 1947, concretamente volvió a Valencia, y allí estuvo escribiendo mucho, pero colaborando nada, digamos, con las instancias culturales del régimen, ¿no? Una especie de exilio interior. Sí, en cierto modo sí, sí, en cierto modo sí. Destaca en particular su poemario Mi voz comprometida, yo creo que es el más conocido, del periodo 36-39, el periodo de la guerra. De hecho, son 7 romances de guerra. Después escribió El ocioso y los profesionales, pero esto ya mucho después, en 1979, nada menos, pero lo cito porque lo del ocio a él le conviene mucho, que, en fin, incluso desde un punto de vista ensayístico, era, digamos, una especie de persona próxima al elogio de la pereza, por decirlo así, ¿verdad? Sí, bueno, era un ocio entendido a la manera grecorromana. Así es, justamente, justamente. Un ocio que dignifica
porque el trabajo envilece. En efecto, en efecto, en efecto. Bueno, y claro, todo esto, con esta postilla complementaria y certera de Emilio, es que viene a propósito porque yo le iba por ahí en atención al poema que voy a leer. Vamos a ver. Hay un poemario del año 1976, editado en León, titulado Homenajes e Improntus. Y es precisamente en el cuerpo literario de este libro que incluye un poema titulado La ilustre pobreza, homenaje a Miguel de Cervantes, del que voy a leer un fragmento que desde luego es del todo a propósito, además de poéticamente, íntimamente bello, sobre ese permanente elogio del ocio a la grecorromana. Sí. El ocio mediterráneo, ahí tumbado comiendo uvas. Así es, así es. En fin, vamos con ese trozo del poema que lo recojo de la revista literaria Can del Arpa en uno de sus números de los primeros años 80 del siglo pasado, naturalmente. Bueno, dice así: La ilustre pobreza, homenaje a Miguel de Cervantes. La vida es ocio. Salgo de mañana a un jardín suburbano en la otra orilla. Vuelvo al mediodía y mi casa en lo alto, como siempre, abre sus cortos brazos recelosos, como todo lo débil y precario. En la mesa unos frutos, pan, el agua, un aceite dorado, una sal gruesa. Miro por los cristales a lo lejos, un río de vehículos oscuros donde el afán del hombre se confunde con las viejas hormigas previsoras. Mi madre dice, todo se ha gastado, nada quedó, ¿qué haremos? Y una nube como de luz me envuelve, una promesa de rebasar lo sórdido del mundo, de acometer lo mágico inaudito, de mantenerme siendo un ser dispuesto a defender impávido mi lujo. Quien pudiera, dan ganas de decir. Así es, así es. Pero, ¿qué dice Giralbert, qué dice el poeta de estos versos, ante la evocación de estos versos? Pues dice lo siguiente, dice, criatura afortunada y ocio santo son dos invocaciones que me pertenecen como español. La una la debo a Juan Ramón Jiménez. La otra a Fray Luis, de León, claro, en este caso. Yo, un clásico, como se me llama, no dejo por ello de expresarme en imágenes confirmadoras de mi razón de ser. Oculta, por otra parte, mi rebeldía. ¿A qué? A mi época. No soy un holgazán, pero el culto beato al trabajo me repele. Y frente a esa aquiescencia multitudinaria, a lo que se llama trabajo, erijo como una divinidad liberadora el ocio, que nada tiene que ver, aclara, con la holgazanería, ya que está repleta de actividad bienhechora. Por lo demás, ocio y pobreza pueden convivir sin abusar de nadie. Es el lujo que les atribuyo. Inútil tratar de ser un pobre lujoso si no se nos ha concedido el don. Y es por eso que lo defiendo en mí y para mis semejantes. No tengo que aclarar que lo de semejantes, naturalmente, no son todos los semejantes, sino los semejantes al caso. Continúa y termina Giralbert. Es la única aristocracia que vislumbro en el porvenir. Sin alaridos ni presunciones. Nada modesta, por lo demás, específicamente pura de nacimiento. El paganismo. Tal cual. Y hasta aquí por hoy, nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y bien, finaliza aquí también, naturalmente, esta edición de Crisol de Cultura en este sábado 17 de noviembre de 2018.
Bueno, muchas gracias, Juan, por tu presencia, por tu conversación. A vosotros. Fue un placer, naturalmente. Y, en fin, yo voy a procurar tentarte para que vuelvas a sentarte ahí cuando gustes. Sí, sí. Exactamente, ya hablaremos. Muy bien, muy bien. Esa tierra. Muy bien, que, es, que por otra parte es una frase muy tuya que yo te recuerdo de siempre. De siempre. Bueno, y bien, la próxima semana, tentado estoy a decirlo así, en fin, lo voy a decir. La próxima semana será nuestra invitada, Marilyn Monroe. Y si digo Marilyn Monroe, ya está dicho todo. Todo, pero todo, todo, todo. ¿O no? Y para hablar sobre este mito rubio, sensual y eterno, que además fue una excelente actriz. Sí, fue una excelente actriz. Estará con nosotros José Polo, actor de doblaje y muy experto en cuestiones de cine, asiduo colaborador, por otra parte, de este programa Crisol de Cultura. Bueno, y naturalmente nos acompañará también Emilio Saldaña, cómo no, porque no puede perderse de ninguna manera semejante invitada, precisamente uno de sus fetiches. Es así, más o menos, ¿no? Sí. Entre las actrices principales de cine. Ya vemos que conozco yo bien a Emilio. Y bueno, en cuanto a mí, para mí Marilyn es un sueño infantil del que todavía no desperté, del que no voy a despertar. Menudo programa nos espera la próxima semana en Crisol de Cultura, como para ir tomando asiento bien dispuesto. En fin, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud, como siempre, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, cómplice, por vuestra simpatía también. Un placer siempre esta conversación en la noche del sábado en Televisión Ferrol. Y justamente eso, nos vemos, si os parece, el próximo sábado en Crisol de Cultura sobre las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después ya en internet para todo el ancho mundo. Y como olvidé hacer un comentario en la presentación, lo voy a introducir ahora, aunque esté fuera de sitio, pero nunca lo está la pintura de Dalí. Iba a exhibir un cuadro, a ver si realización nos lo puede mostrar, de las rosas sangrantes de Salvador Dalí, uno de los cuadros magníficos que se exhiben ahora en la colección que dije del Museo Thyssen. Rosas sangrantes, por otra parte, que es una maravilla de entremezclar lo clásico y lo vanguardístico, y por otra parte, su figura, el leitmotiv de este cuadro de Dalí, pues son naturalmente la vida sexual y sus, en fin, sus problemas, sus retenciones, esas perversiones psicológicas que a todos, y desde luego a Dalí, naturalmente, las represiones de carácter sexual, que quedan muy explícitas en este magnífico cuadro, repito, Rosas Sangrantes. Y bien, sea de recordaros que si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, hasta el próximo sábado con Marilyn Monroe. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.
to beat all of our booth. Well,